El Parque del Emprendimiento es una iniciativa producto de la alianza entre la Universidad Nacional y la Secretaría de Desarrollo Económico, que en su edición 2021 busca 50 proyectos de base tecnológica para fortalecerlos. Es una incubadora universitaria de empresas que tiene como objetivo poner en marcha proyectos empresariales y fortalecer empresas, digamos, en esa etapa temprana, que es tan difícil para las empresas sobrepasarlo. En esta versión 2021 vamos a acompañar a 50 emprendimientos. Estos 50 emprendimientos van a ser de base tecnológica, o sea que utilizan conocimiento para brindar soluciones en este momento con tantas necesidades que tenemos de la pandemia. Con base en esos emprendimientos podemos brindarle soluciones y aportarle a nuestro tejido empresarial en el marco de la reactivación económica. Para participar, las iniciativas deben tener menos de 3 años y medio, contar con un equipo mínimo de 2 personas con experiencia en el área de negocio, tener un producto o servicio enfocado en resolver necesidades o problemas del mercado y evidenciar ventas, preventas, intenciones de compra o validaciones comerciales que no sobrepasen los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2020, equivalentes a 439 millones de pesos. Realmente se le aporta el empleo a través de estos acompañamientos. Más de 161 empleos directos se generaron a través del programa, más de 240 empleos indirectos. Entonces, se le aporta al empleo. Todas estas iniciativas aumentaron sus ventas alrededor del 35% con base en el acompañamiento, las diferentes estrategias de mercado del proyecto. Digamos que es importante de notar que este año hay una gran apuesta por empresas de base tecnológica. Estas van a tener un acompañamiento en la etapa de estructuración, fortalecimiento y la proyección de cada una de sus iniciativas. En estos últimos 4 años, los emprendimientos incubados han reportado incrementos en sus ventas en al menos el 35% durante el periodo de acompañamiento. Además, se han registrado 7 patentes y 36 registros de marca. En 2020, entre los negocios participantes, se crearon 470 nuevos empleos.